Hello, Junior A. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday? It's Thursday. Well done. The 24th of October, November, December, September. Well done. And what's the weather like today? Is it cloudy? Is it rainy? Or is it sunny? Good. Sunny and hot. Sunny and hot, okay? Happy spring, happy Students' Day. ¿Qué tal pasaron el día, su día, el día de estudiante? Supongo que super, okay? Well, so pay attention. Today, we have schematization number 3, esquematización número 3. Acuérdate que hasta aquí tiene que estar hecha, tiene que estar hecho el cuadernillo, ¿sí? Que fue de tarea, página 6, los ejercicios C y D, solamente los ejercicios que pide la teacher. Hecho, ¿sí? Homework, ¿ok? So it must be done, ¿yes? Ok, balloon, a flower, la teacher, ¿yes? Ok, so pay attention now. We are going to go to schematization number 3, ¿yes? La tenemos por aquí, que queda muy linda. Y ahí está encerrado tu curso. Well, we are going to go to... Vamos a buscar en los sílabos, ¿sí? Schematization number 3. Y vamos a buscar, perdón, what color is it? What color is it? ¿De qué color es? Muy bien, ¿de qué color es? Perfecto, ya me dijeron en casa. Vamos a ponerle la fecha 24 del 9 y... subrayamos y traducción. Lo tenemos muy bien, algunos ya encontraron, en el puesto número 4. ¿Yes? Voy a acercarme. ¿Yes? ¿Ok? Ahí, en el puesto número 4, aquí. What color is it? It's red, blue. Vamos a subrayarlo. Highlight it. Le ponemos al margen 24 del 9 y la traducción de qué color es. Porque este es tu resumen, ¿sí? ¿Está? Y vocabulario de colores. Eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿ves? ¿Ok? Perfect. ¿Ok? Good. Acordate que siempre revisamos oral y andén escrito. Prepárate siempre, si tenés. Algo que te dé un sonido. Y después vamos a seguir arrancando con ese globo que te dije que lo busques. Ese globo, ¿sí? ¿Está? Me lo vas a buscar, por favor. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Right. So pay attention now. I want you to tell me some colors. Dictame colores. Ok. Colors. ¿Yes? Reds. Yellow. Okay, blue, yellow, pink, yes, green, purple, orange, okay, so we have red and yellow and pink and green, purple and orange and blue, y después tenemos obviously brown, white, black. Okay, is it clear? Right. So, flecha, que viene. Repetition, okay? Are you ready? Red, and yellow, and pink, and green, purple, and orange, and blue. Brown, white, also black. Yes, okay, acuérdate que estos no están en el rainbow. Yes, okay, good. Pero mejor si lo haces cantando siempre. Repetition. Red, come on. Yellow, pink, green, purple, orange, blue, brown, white, and black. Okay, well done. Okay, and we have the what color is it? Yes, what color is it? Yes, what color is it?
Repeat. What color is it? It's bla bla bla. Y vas a ver unos. No va el. No va nada adelante del color, ojo, Vas a ver, atención, pay attention here. Look, los conoces a estos personajes, Oh my God, they are lovely. Can you see them? Yes, of course you can. Yes? Okay, so, at home, en casa, vas a preguntar esto. Yes? Vas a preguntar esto. What color is it? What color is it? What color is it? Yes? Is it clear? Are you ready? So we have, what color is it? It's purple. What color is it? It's orange. What color is it? It's pink. What color is it? It's green. What color is it? It's green. What color is it? It's blue. What color is it? It's white. What color is it? It's green. What color is her hat? It's brown. Con todo vas a preguntar, what color is it? Are you ready? Acordate de tener siempre algo, yes, que hagas así. What color is it? It's purple. What color is it? It's green. What color is it? It's white. What color is it? It's brown. What color is it? It's pink. What color is it? It's orange. What color is it? It's sky blue. Celeste. What color is it? It's brown. What color is it? It's green. What color is it? It's blue. Is it clear? Lo haces con un instrumento siempre. Y si hace ruido, mejor. Yes? Okay? Is it clear? Are you ready? Well. So pay attention now. Look. There we are. Three more. So you are going to ask an answer. What color is it? I love her. Yes, okay. What color is her dress? It's yellow. What color is it? It's red, it's and white. What color is it? It's blue. What color is it? It's black. What color is it? It's yellow and blue. Is it clear? Right. Good, more colors. Ready, steady, go. What color is it? Lo señalas primero. It's brown. What color is it? It's blue. What color is it? It's sky blue. What color is it? It's pink. What color is it? It's brown. What color is it? It's green. What color is it? It's green. It's black. It's blue. It's white. Yes? What color is it? It's yellow. What color is it? It's brown. It's orange, it's pink, it's blue. Okay, good. Si tenés esto en casa, mucho mejor. Ready? What color is it? I will turn on the light. Back, back, back. What color is it? It's yellow. What color is it? It's pink. What color is it? Quack. What color is it? Quack. Ooh, la teacher. What color is it? It's green. What color is it? It's red. What color is it? It's blue. What color is it? It's yellow. Come on. What color is it? It's orange. What color is it? Quack. What color is it? It's quack. What color is it? It's purple. What color is it? It's quack. Yes? Okay. Red. What color is it? It's green. What color is it? It's pink. What color is it? It's sky blue. Yes? Okay. Parece un más que blue, sky blue, Okay. Good. Una vez que termino la parte oral, what color is it? What color is it? Otra cosa. Puedes hacer con pictures, con esta misma que te manda la teacher.
Parás, pones pausa y preguntas what color is it? It's question and answer. La segunda ronda. Ahora vas a elegir tres objetos en la casa, tres juguetes. Lo pones en una bolsa o en una basket. ¿Sí? Todos los juguetes que tengas. Si tenés estos, mejor, ¿eh? La teacher no lo tiene. Esto lo tendría que comprar la teacher. Pues son hermosos. ¿Yes? ¿Ok? Entonces vas a sacar un juguete y yo te voy a decir what color is it. Vos contestame en casa. What color is it? What color is it? Vos tenés que decir it's blue, it's yellow. Dale, come on. What color is it? What color is it? What color is it? Stop. Now you ask. Ahora pregúntame a mí. It's orange. It's yellow. It's pink. It's green. It's red. It's blue. It's yellow. It's orange. It's purple. ¿Ok? Súper rápida esta pregunta. What color is it? What color is it? ¿Ok? Well, so once we finish it, ahora sí terminamos esta parte, ya en el, siempre viene repetition, this, round of question, question and answer. Obviamente aquí tardamos más en clase porque son todos los alumnos. Vos acá en casa. ¿Yes? Ok. Ahora, atención. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, yo te voy a explicar primero la tarea. ¿Yes? First of all, the homework, que va a ser la página 14 del cuadernillo, la 14. Y después vamos a ir a trabajar, ¿sí? En clase, a la par de la videoclase, vas a trabajar con la página, con la cutout page, ¿yes? Ok, 31, ¿sí? Y vamos a hacer ask, answer. Pregunto y respondo, ya te voy a explicar. Y de tarea, la página 14. Súper linda, porque es sobre colores. Write and color. Voy a unir el blue, sigo el caminito. Y voy a tener que unir, escribir el color en el balón y color, y colorear ese balón. Después, read and color, a blue book, a yellow pencil, a red pen, a black rubber, a pink pencil case. Y después, read and color. Todos los one van a ser red. Todos los two, blue. Todos los three, green. Y así tenés la referencia para pintar ese precioso, ese beautiful kite. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Well, ahora, ¿qué vamos a hacer? La página 31. Vamos a buscar. Ponemos la fecha. ¿Yes? Put the date, yes, put the date, and now, yes, listen and color. Yo voy a hacer en una copia a modo de ejemplo, vos la tenés que hacer aquí. No vas a cortar porque tenés este espacio en blanco, podés poner, así como hace la teacher, mira. Vas a ponerle números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, with the dates, ponemos la fecha siempre y el nombre. Yes, la fecha arriba, donde dice date, vamos a poner, vos no tenés que sacar copia, porque vos tenés en tu cuaderno, Thursday, the 24th of September. Sí, el name, va a poner cada uno su nombre. Yes, ok. Y vamos a ponerle números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Y ahora viene el listening. Prepara tus colores, por favor. Prepare the colors. Number 1, the pencil is yellow. The pencil is yellow. Listen and color. The pencil is yellow. Yes, voy a sacar el yellow. And color. Number 2. The book is green. The book is green. Todo green. Number 3. The chair is pink. The chair is pink. Number 4,
The table is brown. The table is brown. 5. The marker is white. Quiere decir que queda así como está. The desk, el escritorio, el 6. The desk is orange. The desk is orange. The desk is orange. The circle is purple. The circle is purple. Yes, the circle is purple. Bien pintadito, sin salirnos de la raya. And the back is red. The back is red. Yes, okay. Is it clear? The back is red. Repeat again. 1. The pencil is yellow. 2. The book is green. 3. The chair is pink. 4. The table is brown. 5. The marker is white. 6. The desk is orange. 7. The circle is purple. 8. The back is red. Una vez que tenemos, guardo todos los colores, put in order your colors, crayons que tengas ahí, que siempre te pide la teacher, lo guardamos, ¿ves? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ask and answer. Vos vas a hacer las preguntas y respuestas en tu cuadernillo, no vas a cortar, ¿está? Is it clear? Right? Aquí atrás, que tenemos una hoja blanca. ¿Sí? En el caso, porque yo le pedí al chico de la fotocopiadora que les deje la hoja blanca, porque así tenemos en el original, en el hipotético caso que no tenga hecho, bueno, vos lo vas a hacer en otra hoja, pero lo va a tener seguramente. Doy vuelta, voy a poner one y voy a preguntar, what color is it? What color is it? It's, ¿y qué color es el uno? Yellow. No le pongo la A delante de color. 2. What color is it? What color is it? It's green. Y me fijo cómo escribo los colores. Ojo, ojo, ojo. Pay attention with the colors. Okay? So you have red. Ahí tenemos en la lista en la pizarra. Atención. Ejemplo de la teacher. What color is it? It's yellow. 2. What color is it? It's green. Y así con las 8, con los 8 dibujitos. Is it clear? Yes? Okay. Rapidito agarra. Take. 4 objetos de la casa. Cualquiera sean los objetos. Ready? Yes? Okay. La teacher te va a preguntar, what color is it? Y vos lo vas a decir desde casa. Are you ready? Ready. Steady. Go. What color is it? What color is it? What color is it? What color is it? Now you ask. Ahora me preguntas vos. It's purple. It's blue. It's pink. It's yellow. It's green. 5. Okay. Good. Well. So pay attention now, eso fue todo, te queda de tarea la página que te mostró la teacher, la 14, y ¿qué más? Vas a escribir animales, todos los animalitos que sepas, elephant, cat, dog, todos los animalitos que tengas en el vocabulario, todos los animals, dog, cat, mouse, todos los animalitos, giraffe, lion, elephant, tiger, vas a escribir 8 veces cada animalito. Cada animalito, ¿yes? 8 veces cada animalito. ¿Is it clear? En tu cuadernito, ¿sí? Anda repasando eso porque lo vamos a necesitar en la próxima, ¿yes? ¿Ok? Bye bye, happy weekend, see you next class, bye bye.